con Príncipe de Seda. Príncipe, siempre hemos hablado y siempre hemos dicho las labores que hace el Coliseo Morelos, simple y sencillamente tienen que ser calladas, pero ahorita pues ahora sí que aprovechamos también la gente que está aquí en Coliseo Morelos. Platícanos un poquito de lo que te estoy comentando más que nada. Sí, así es, mi queridísimo Sosa. Recuerden, el próximo domingo, bueno, obviamente saben que Diva entre D'Angelo y el Príncipe de Seda. Obviamente cabe mencionar que Diva Salvaje no es parte del roster de Coliseo Morelos, pero no por eso deja de ser un compañero de la lucha libre. Entonces Coliseo Morelos se ha distinguido por apoyar estas causas, y qué mejor que para un compañero de la lucha libre que pues desafortunadamente les tocó llevarla de perder en la función en la que se presentó. Pero bueno, pues tú lo estás viendo aquí, la gente de Coliseo Morelos apoyando como siempre, y espero que lo poco o mucho que se saque de aquí del Coliseo Morelos le sirva a Diva Salvaje. Es muy trillado, Príncipe, siempre se habla de ustedes como luchadores, no suben, pero no saben cómo van a bajar, ¿no? Y precisamente todos están expuestos a que hay una lesión. Para toda esa gente que siempre habla y dice que eso es de mentiras, pues la prueba está en Diva y en tantos compañeros que han pasado, ¿no? Sí, en tantos compañeros, ya ves, desafortunadamente muchos han fallecido y todo. La gente, no toda, no quiero pluralizar, pero la mayoría de la gente dice que la lucha libre es un teatro, circo, maroma, pero pues no, ya vieron, ya cuántos luchadores, hoy le tocó a Diva Salvaje, para que vean que esto no es un juego, esto es a base de entrenamiento, pero pues estamos expuestos a todo. Ahora, como tú lo acabas de decir, subimos, sabemos cómo subimos, pero no sabemos si vamos a bajar. Príncipe, la verdad es que siempre vuelvo a lo mismo, hemos visto y siempre hemos sentido el apoyo del Coliseo Morelos y también de Príncipe de Seda en esas labores altruistas, ¿no? Bueno, pues yo qué te puedo decir, César, ya lo estás escuchando el recinto del Coliseo Morelos, yo jamás me voy a poner, vaya, la bandera de héroe, porque no, simplemente me gusta apoyar, y tú lo sabes, los medios lo saben, que yo siempre calladito. Lo que sí te puedo decir es que critican mucho al Coliseo Morelos, critican mucho a los compañeros de aquí, pero no se fijan en estos apoyos que nosotros brindamos. Finalmente, siempre lo hemos hablado, siempre lo hemos dicho, Coliseo Morelos es familia, y pues la prueba está aquí, ¿no? Ya que te puedo decir, sin comentarios, Luis César, tú lo estás viendo, te invito a que le hagas un panel Coliseo, y mi más sincero deseo de que se recupere pronto Diva Salvaje. Gracias, Príncipe.